Para el canal, y en el día de hoy vamos a seguir con el Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza, y justamente la habíamos dejado aquí, en el que, bueno, habíamos conseguido el Halcón Milenario en Jakku y también habíamos visto como un carguero enorme que nos había llevado hacia el hangar, y básicamente era Han Solo y Chewbacca. Habían visto la nave y la querían, y bueno, pues también había que debía dinero a diferentes bandas. Por fin habíamos conseguido escapar con el Halcón Milenario todos, y era justamente, pues la habíamos dejado aquí, ahora nos toca ir justamente aquí porque había que reparar alguna cosa que había dicho y le habíamos dejado aquí el vídeo. Y bueno, vamos a empezar el vídeo de hoy. Espero que os guste muchísimo y vamos adelante. A ver, vamos a empezar aquí. Vale. Vale, Chewbacca. Supongo que tendrá que hacer esto. Vale, sí. Venga. ¡Oh, Minox! No te atacas, ¿no? Así. Qué susto, macho. No, porque parecían inofensivos y te quedas un poco flipando. Dices, qué cosa más rara, vale, quedan dos. Vale, queda sí, uno. Sí, parece que está solucionado. ¿Qué pasaba? ¿Algún cable suelto? No. El hiperpropulsor ha salido mal parado del salto. Tenemos que realinearlo. ¿Te encargas? Vale. A ver. Vale, espera, aquí hay uno. Vale, fuera. Ah, mira, esto es un ladrillo, genial. Vale, a ver, menos mal que nos marca el camino, ¿eh? Es aquí, vale. Hay repuestos en algunas cajas por aquí, esto si lo creo necesitas. Que era con la granada esta. Sí. No me extraña que esto esté cayéndose a pedazos. ¿Puedes realinear y cebar el motor, vale, BB-8? Vale, BB-8, venga. Haz tu trabajo. Ah, pues ya está. Buen trabajo. El ordenador de navegación ya debería funcionar. Vale. Ve a asegurarte, ¿vale? Pues nada, creo que ese círculo que sale ahí de color gris, en plan que modo historia, creo que era eso de navegación que ha dicho, ¿eh? Sí, esto. A esto me refería. Vale, mapa de la galaxia. Bueno, podéis ver que nos va a tocar estar en la base de Starkiller. Toma spoiler. Luego también podemos estar aquí. En Taúl también. Hemos estado en Endor, en Jakku. Y luego también, bueno, en Dakar. Sí, es verdad, en Dakar, sí, es verdad. Pero aquí no me suena de haber estado, ¿eh? Me quedo flipando, no sé. Luego vas a Starkiller, o sea, toma spoiler. O sea, y encima ahora quedan dos planetas más. O sea, vamos a venir aquí. Takodana, capítulo 5, el castillo de Maz. Vale, y luego tenemos el asedio en Takodana de la Primera Orden. Vale, bueno, venga, vamos a hacer esto. Así que... fugitivos, ¿eh? La Primera Orden quiere el mapa. Finn está con la Resistencia. Yo soy una chatarrera. Veamos qué tienes. El mapa no está completo. Es un fragmento. Desde que Luke desapareció, se le ha estado buscando. ¿Por qué se iría? Entrenaba a una nueva generación de Jedi. Un chico, un aprendiz, se volvió contra él. Lo destruyó todo. Los Jedi eran reales. La fuerza, los Jedi, es verdad. Todo ello. Nuestra parada. No sabía que hubiera tanto verde en la galaxia. Chewie, revisa la nave lo mejor que puedas. ¿Queréis llevar a BB-8 a la Resistencia? Más Kanata es nuestra mejor opción. Te hará falta. Solo. ¿Por qué hemos venido aquí? Pues estamos aquí en Takodana. Vamos a ver a Mazcatana a ver si nos ayuda. ¿Limpia? ¿Crees que Chewie y yo encontramos el halcón por casualidad? Si nosotros lo vemos, la Primera Orden no debe andar lejos. Es de fiar, ¿no? Relájate, niño.
Lleva un millar de años. Parece que un enorme alienígena bloquea la puerta. ¿Debería ir a despertarlo? Vale, a ver. Si a lo mejor hay que... Siempre que luego puedas hacer que te crezcan brazos nuevos. Vale, ¿qué pasa con esto? Ah, vale. Vaya, tiene el sueño pesado. En estos casos no hay nada como un cubo de agua. ¿Esto qué acelerará aunque sea un poquito de agua y el tío se despertará? Sabes que un cañón de agua necesita agua, ¿verdad? Es verdad, necesita agua. Rota. Habrá que repararla. Es verdad, está rota. Vaya, ¿cómo reparas tú esto? Igual tiene y se entera, me encanta. Pesados, tío. Vale, a ver. Tiene que haber algo aquí cerca. Si no, básicamente rompes esta construcción y creas otra. Sí, que va a ser lo más apropiado. A ver. Vale. Vamos a probar aquí. ¿En serio? ¿Una construcción para eso? Pero si con disparos de blaster ya te puedes cargar un árbol. Bueno, da igual. Digo yo que será para un objeto de la tubería o algo, ¿no? Ah, no, pues es para un mini kit. Vale. Ah, no. Ah, no, no, no. Ay, va, qué suerte. Ah, vale, vale. Ahora lo entiendo. Madre mía, qué juego más rebuscado a veces, te lo juro. Y menos mal que no pasó como la otra vez en Yaku, que construías una construcción, la rompías y ya no tenías las piezas, ¿sabes? Y tenías que volver otra vez al nivel, Eso es la verdad que no me hace ni pizca de gracia. Venga, ya se ha despertado. Vale, bien. Básicamente hay que despertarlo y punto, genial. Tenemos mal despertar, Pues venga, más ya puede podemos ser entrar. Muy particular, así que dejadme hablar a mí. Y pase lo que pase. ¡Han Solo! ¡Ay, madre! ¡Hola, más! Entiendo que necesitas algo. Desesperadamente. Más, tienes que llevarle este droide a Leia. No. Llevas huyendo de esta lucha demasiado tiempo. ¿Qué lucha? Contra el lado oscuro. A lo largo del tiempo, he visto al mal adoptar muchas formas. Los Sith, el Imperio. Hoy es la Primera Orden. No se puede vencer a la Primera Orden. Es imposible. Tenemos que huir. ¿Ves a esos dos? Te llevarán al borde exterior a cambio de trabajo. Allí podrás desaparecer. No soy de la Resistencia. No soy un héroe. ¡Fin! Vale. Un tío de rojo nos saluda. Vale, el tío de rojo, luego un pollo y un vaso. Damar, takadanas, dalio gobri wiki tasogribian. Na fulmi de bida, shinto se masoto. Vale. No sé qué hace esto, pero bueno. No, pero para la puntería va bien. No sé, mola. Hicimos los cascos del Imperio, ¿sabes? Mola. Ese detalle mola. Sí, claro. Te sigo donde tú me digas.
Vale. Ahora lo del pollo. Que claro, a ver dónde buscamos eso. Ah, mira ahí. Vale, ¿cómo lo cojo? No puedo, ¿no? Vale. A lo mejor es esto de la izquierda, ¿eh? Sí. Me hace gracia porque parecen orcos, te lo juro, ¿eh? No sé por qué, pero tienen pinta. Vale. Nos hemos quitado eso de encima, el pollo fuera, falta el vaso. Básicamente son tres misiones. La del tío rojo, para fin, lo del pollo, para poder pasar, y el vaso que no tengo ni idea para qué sirve. Para que ir avanzando. Por aquí. Ya te lo he dicho. No puedo poner más cafés hasta que lleguen los del servicio técnico. Puede que unos minutos o unas horas. O unos años. Aunque lo último no es muy probable. Vale, muévete con para controlar el cursor y pulsa H para interactuar con esta máquina. ¿En serio? Qué fácil. Supongo que así. Vale, vale, vale. Ya sé cómo. Vale, digo yo que ya está, ¿no? Y a ver. Pasa por aquí, pasa por aquí. Yo lo veo bien. Bueno, espérate, a ver. No, o sea, yo lo veo bien. Bueno, a lo mejor esto rojo no sirve, es como que lo bloquea o algo, a lo mejor podría ser. Sí. Vale, sí, perfecto, ahora sí. Y encima ahora tiene mente propia. Lo último que necesito ahora es una cafetera pensante. Bastante pues tengo que con que la salida de basura cosa, ¿no? Para responda. Que eso pare. Vale, ya está. ¿Pero qué? Oye, está arreglada. Como siempre digo, no hay nada que no se arregle solo si lo ignoras el tiempo suficiente. Claro, claro, si lo ignoras, se arregla, claro. No han sido nosotros. ¿Cómo que no? Muy bien. Tengo algo de tiempo, supongo. ¿Quién es la chica? Vale, ya está. Pues, a ver. ¡Cierra esa puerta, que hay corriente! Ahora tengo calor. ¡Abre una ventana! No sé a dónde voy. Vale, esta parte se pone interesante, ¿eh? ¡Guau, qué pesadilla! Dejadme en paz, por favor. Gracias. Ah, mira, esto.
Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, vale. Vamos a construir a la izquierda. Puedes abrir esa puerta, ¿verdad? Ah, no. Es BB8 ahora. Vale, vamos a seguir por aquí. Solo son droides. No vamos a dar la vuelta. Droides averiados. Uy, qué mal rollo. Aunque pensándolo mejor. Venga, fuera. ¿Tienen más? Uf, qué rabia. Qué pesados. Solo quiero ayudaros. Os sentiréis mejor cuando termine. Creo que tenemos que ir por ahí. ¿Se te ocurre cómo abrirla? Vale, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué crees que habrá pasado? Vale, yo me quedo igual, ¿eh? O sea, a ver. A lo mejor tiene que estar en verde, digo yo, no sé. Ah, vale, vale, vale. Entonces la de la izquierda tiene que estar igual que ahí arriba. Vale, entonces, para bloquear creo que es en rojo. Ah, vale, vale. ¿Sí, no? Vale, sí, en verde se mueve. Ahora sí. Pesados estos, de verdad. ¿Hay más o qué? Ese símbolo de ahí arriba no es correcto. Vamos a empezar primero por esto. Bueno, primero esto. Tiene pinta de que primero va a ser la izquierda y la derecha y ya luego en medio. ¿Vale? Un engranaje. Esto es una pieza. Vale, perfecto. Creo que con esto no hacemos nada, ¿eh? Creo que a lo mejor es aquí en medio. Podría ser. Pero entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, claro, claro, no hacemos nada. Vale. Entonces, vamos a construir aquí. Ah, bueno, eso es un mini kit, vale. Nada, el mini kit, nada, pasamos de él. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo.
No, tío, no. No llego. Es que no llego. Ah. Bajo un poco porque es que si no, no voy a poder. Vale. Vale, bien. Vale, entonces Harry puede pasar. Vale, uff. Menos mal, una escalera. Ah, está rebuscado esto, ¿eh? Parece que no, pero tienes que pensarlo bien, ¿eh? No, 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 Rey, no. Ay, vale, tiene que bajarlo un poquito más. Venga. Vale, a ver. Suba. Vale, otra escalera. Vale, bien. Ah, que estaba aquí. ¡Wala! No me había dado ni cuenta, macho. Venga, otra vez estos pesados. Ya está. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, pues ya está. Entonces, a ver si hay que construir algo. Aquí. Ahora sí, ya están todos los mecanismos, todo perfecto. Creo que ya está BB8. Pero a lo mejor tengo que saltar encima de lo rojo. No. Vale, a ver, todo gira bien, o sea. Ahí está. Vale, ya ese está. Es el símbolo. Ah, vale, el símbolo. Hostia, tío, no me había dado ni cuenta. Sea lo que sea, está cerca. Vale. Esta parte es buena, ¿eh? O sea, la gente que ha visto el despertar de la fuerza sabe qué va a pasar ahora, ¿eh? Tengo ganas. Espada de Luke. Calma, chica. Calma, chica. A callar. Cállate. No hay nada como el hogar. Un cuarto de porción. ¿Rey? ¿Qué fue eso? Esa espada láser era de Luke. Y de su padre antes que él. Y ahora te está llamando a ti.
Tengo que volver a Yaku. Querida niña, veo tus ojos. El lugar que buscas no está detrás de ti, sino delante. La espada. Cógela. No pienso tocar esa cosa de nuevo. No quiero tomar parte en esto. Hoy es el final de la República. La máquina brutal que habéis construido, sobre la que nos encontramos, acabará con el Senado. ¡Todos los demás sistemas cederán ante la Primera Orden! Vale, pues nada, hemos acabado el nivel aquí. El castillo de Maz. La verdad que un nivel entretenido. La espada no la he cogido. Se supone que están haciendo como en la película, o sea, va por el buen camino. Pero yo ya tengo ganas de jugar con alguien con una espada láser. O sea, a ver, que está bien el bastón de rey, pero hombre, a mí me gusta más una espada láser por el simple hecho de que si nos empiezan a disparar, por ejemplo, en los tiroteos estos, de que te tienes que agachar y entonces tienes que cubrirte y tal, y luego salir y disparar. A lo mejor con una espada láser tienes que salir con la espada láser y entonces como que bloquear los disparos. O no, ¿sabes? Pero yo la verdad que tengo ganas, la verdad me apetece. Porque está bien los blasters, pero me gusta más una espada láser. Y bueno, hemos desbloqueado personajes, como no. Rey de Takodana. Luego también estos Granitus. Personajes que hemos ido viendo dentro del sitio este de Mazkatana. La verdad es que está bien, no sé. Para el modo libre, pues supongo que funcionarán para algo. A ver, madre mía, pero ¿cuántos hemos desbloqueado? Y aún, como podéis ver, ahí tenemos unos cuantos, también. Que esos son de las precuelas y tal, la verdad que está bien. Y bueno, vamos a darle a continuar, vamos a ver dónde nos deja, aquí mismo, ¿no? En Takodana. Vale, hemos visto también el discurso de la Primera Orden. Y se ha ido, o sea, el rey se quiere ir, pero ahí se ha quedado la cosa. O sea, a ver qué hay que hacer ahora, porque vamos, me queda con las ganas. Porque si todo sucede como en la película, ahora mismo nos tienen que atacar o algo. Tengo que volver a Yaku. Vale, tengo necesito que volver a Yaku, una necesito una nave. Vale, por ahora la Primera Orden nada. Vamos a abrir el mapa un momento. Vale, tenemos que ir... No, no quiero repetir. Tenemos que ir aquí. Vale, bueno, la verdad que esto es bastante grande. Vale, hay que ir aquí. Vale, perfecto, pero bueno, yo creo que es un buen momento para dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.